Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con este álbum de firma y álbum de fotos. Es un álbum muy bonito para una mujer entre 15 y 35 años aproximadamente, da mucha variabilidad. Pueden cambiar los colores o las figuras y hacerlo para una persona mucho más mayor. Actualmente hay muchos colores y a las personas ya un poco adultas pues también le gustan esta clase de libros. Vamos a continuar con la siguiente página y lo que he hecho es cortar un tag que venía de la colección La Más Bonita de Lay de Desidia, que ya se las he presentado anteriormente. Un tag, he puesto un Ejella y le he aplicado pues una cuerdita. Y ya luego con un recortable voy a cortar lo que es la florecita para que me entre mucho mejor y queda mucho más bonito sin el pajarito. Luego voy a aplicar cinta doble cara. En este mismo álbum voy a usar las dos técnicas para que vean que queda exactamente igual. Aquí estoy usando cinta doble cara profesional y es muy fácil de usar. A veces es un poco difícil de encontrar. Si la compran en bazares es mucho más económica que si la compran en tiendas especializadas, pero más adelante les voy a mostrar una forma espectacular de sustituir esta cinta doble cara. Con un stencil que también he realizado yo misma con la máquina Silhouette Cameo, pues simplemente pues aplico en las esquinas y así queda nuestra página terminada. Vamos a continuar. Voy a aplicar una sobre hoja para que vean que es bastante fácil. Simplemente hago un doblez con un punzón y una tijera y una regla y luego lo pego esa pequeña solapita que he realizado y ya así simplemente he hecho una sobre hoja para abrir y cerrar y amplío mucho más mi álbum. Además que queda precioso. Sigo aplicando stencil con tinta Distress Ink. Y ya pues voy a aplicar un recortable en la esquina. Este es un álbum que va a llevar pues una foto en una esquina y luego cada persona en la que aparece en la foto junto con su nombre va a escribir un detalle o un mensaje. Es una manera muy original de darle un regalo o un obsequio a alguien haciendo un álbum, porque a la vez es álbum, tiene fotos, pero a la vez la persona que sale en la foto con la persona agraciada pues deja su mensaje. Estos son los sellos de Laura Valoria, es una diseñadora española que hace sellos y también hace otras cosas con mensajes en español y la verdad que son súper bonitos. Queda una letra muy muy linda y son bastante fáciles de obtener aquí en España al menos. Y luego le voy a poner el nombre de las personas a las cuales van a escribir en ese pequeño espacio. Cuesta un poquito que marque el lápiz de gel porque la tinta ya ha quitado la porosidad del papel. Pero con un poquito de marcaje pues se termina de escribir el lápiz de gel. Y como ven queda muy 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 lindo. Para terminar vamos a aplicar lo que sería un recortable en una de las esquinas y en la parte externa voy a agregar fotos y aquí es donde les voy a mostrar la manera en que pueden, la otra alternativa que pueden usar lo que sería la cinta doble cara, que es con foamy, foam o goma eva. Voy a usar trozos de foam o goma eva del color que quieran. Yo en este caso voy a usar color marrón, pero pueden usar el que quieran. Termino de aplicar un poquito de stencil y aplico en una de las esquinas un trozo de cartulina. Esta cartulina se las he compartido en mi página de Facebook. Es un printable, es un fondo imprintable, que lo que he hecho es simplemente imprimirlo en casa. Y aquí está lo que les estaba comentando. El foamy lo he usado en color marrón y he cortado un trozo igual a la fotografía. Imagínense toda la cantidad de cinta doble cara que gastaría en todas las fotos. Como quiero que haga un efecto en relieve, pues uso goma eva o foam o foamy y de esta manera hago el efecto relieve de una manera uniforme y lo único que tengo que hacer es aplicar pegamento en ambas caras, ya que el foamy o el goma eva no tiene pegamento. Hay algunos que tienen pegamento,
pero ya nos saldría un poquito más costoso y no es la idea. Con un poquito de pegamento, pues hacemos perfectamente el efecto cinta doble cara. Eso lo voy a hacer de ahora en adelante con todas las fotos y todos los printables que quiera hacer en relieve. ¿Ven? Corto una cartulina de las grandes porque así me sale mucho más económico incluso. Y ya aplico pegamento en ambas caras. Y hace el mismo efecto que una cinta doble cara. Y aplico mis fotos en la esquina de una manera desordenada y que queden sin quedar rectas. Para que todo el mundo se dé cuenta que hay una sobrehoja, lo que voy a hacer es aplicar un trocito de cinta con un botón encima. Y he aplicado con una perforadora de circo un pequeño agujero como para que la gente sepa que tiene que levantar esa hoja porque hay algo escondido detrás. Bueno, y así vamos. Aquí ya está lista la hoja, como queda, queda muy bonita. Y vamos a continuar. Más recortables, más colección de la más bonita de Lady Desidia. Y seguimos aplicando recortables. Voy a aplicar en esta especie de líneas curveadas, voy a aplicar un corazón y le voy a poner lo que sería un poco de embossing, es un polvo, en este caso es color turquesa, y voy a aplicar la lámpara de calor posterior. Yo siempre les recomiendo esta técnica porque me encanta, le da brillo, le da estructura, le da mucha, mucha vida a los proyectos, lo que es el embossing. Y lo adhiero con foamy detrás para darle, aparte del brillo que tiene, pues que quede elevado. Aplico un pequeño botón entre el elevado y la línea curveada que han quedado pegadas y así lo uno perfectamente. Y voy a aplicar luego un pajarito que también se los he compartido en Facebook. Son una serie de printables que he encontrado en internet y lo que he hecho es traspasarlo a un programa de edición tipo Word y luego lo he impreso en casa. Este es otro stencil que también he recortado con mi Silhouette Cameo y ha quedado muy lindo porque las flores son algo separadas, pero queda muy bonito a la hora de traspasarlo al papel. Y aplicamos pues una foto a eso con el nombre de la persona que va a escribir al lado. Tenemos la foto de la persona, su nombre y ella escribirá un mensaje. La verdad que es un detalle muy muy bonito porque así le queda el recuerdo de algún momento vivido con esa persona más un mensaje, en este caso de despedida. Y continuamos con las hojas. Estos corazones también los he puesto en internet, los he compartido en mi página de Facebook para que los impriman. Y así quedó el final de lo que sería la hoja, las dos hojas, con el nombre de cada una para que escriba. Esta se ha borrado los vídeos, pero es más o menos lo mismo, son printables y son trozos de cartulina. Vamos a continuar y lo que he hecho es aplicar una solapa, lo mismo que he hecho anteriormente, una hoja blanca, le he hecho un pliegue con una tijera y una regla y he pegado lo que sería esa solapa que me ha quedado a la siguiente y así hago una sobrehoja. Y esa hoja rosada con corazones la he aplicado para tapar lo que sería el pliegue. He aplicado embossing con tinta de Distress Ink color turquesa y un pequeño recortable que he embosado con la misma técnica que he usado el corazón anterior. Aplico una foto y listo. Aquí esa hoja del fondo es una hoja de un blog que pueden imprimir también en internet si no tienen un blog y la he cortado totalmente al tamaño de la página blanca de base. Una foto y estas plumitas se las he compartido en el video anterior que son printables, estos los he impreso de internet, estas plumas son preciosas, me encantan. Y en el video anterior de la semana pasada les he compartido estas plumas como printables, simplemente copiarlas, bajarlas de mi Facebook
y pasarlas a un programa de edición tipo Word e imprimir, y ya las tienen con ustedes. Estoy haciendo lo mismo, como he aplicado una sobrehoja, lo que estoy haciendo es aplicar una cinta y luego un botón, y previamente lo que he hecho es aplicar, pues con la perforadora de círculo, un pequeño óvalo para que sepan que hay una sobrehoja. Luego le doy detalles con Liquid Pearl a todo lo que quiera. Incluso han visto que anteriormente se me ha traspasado un poco de pegamento a la hoja anterior, y eso es lo bueno del scrap. Lo pueden tapar con un printable, lo pueden tapar con un botón, pero en este caso lo estoy tapando con Liquid Pearl y no se nota que he manchado la hoja del otro lado con pegamento. Y queda mucho más bonito. Y aquí la tienen terminada. Y ya prácticamente este es el final del álbum. Me quedan las últimas dos hojas, que son muy muy sencillas. Es un trozo de cartulina del mismo tamaño de las anteriores. Y lo que he hecho es también una pequeña solapa, que la pequeña solapa lo he hecho con una regla y un punzón. Y he aplicado pues un trocito de cartulina que he impreso en internet. Esta también se las he compartido en mi página de Facebook. Un recortable. Y listo, lo que hago es aplicar pegamento en la pequeña solapa para agregar una sobrehoja. Como ven aquí, lo que estoy usando es aprovechando todo. Esto es de la Silhouette, he cortado mini adjunta. Y en vez de aplicar lo que sería la letra que me ha cortado, he usado una especie de stencil. Y así queda muy linda, no tiene nada diferente. Y un poquito de Liquid Pearl y de lápiz de gel con escarcha, para darle mucho más brillo. Y aquí ya está listo el álbum. Falta la última hoja, que la vamos a realizar ahora, como ven. Aplico el pegamento en la pequeña solapa y la pego. Es así de sencillo para ampliar y para hacer más divertido el álbum. Como ven, ni se nota que he aplicado una hoja y queda mucho más lindo porque es el final. Y ya hemos terminado. Lo que aquí voy a hacer es aplicar un fonendo. Le voy a poner embossing del color turquesa, lo mismo que hemos hecho anteriormente, y ya hemos terminado el álbum. Así queda, espero que les haya gustado, he disfrutado muchísimo en hacerlo porque ha sido bastante corto y me parece una idea muy original para un regalo o para cualquier detalle que quieran dar a una persona especial. Les dejo aquí algunas fotos para que terminen de disfrutarlo. Un beso muy grande y adiós, nos vemos en el próximo video.